Diputada Mariana Zubik tiene la palabra. Sí, señor presidente. Yo en primer lugar quería decir que decir inconsistencias con vehemencia y jactarse de ello no te hace un erudito, sino un soberbio sin mérito, o sea, un necio. Acá muchos de nosotros estamos defendiendo los intereses de la nación. Y con este proyecto está claro que no todos. Y quiero remarcar en este tema algo que creo en lo cual deberíamos al menos coincidir algunos. Esto es una banca, no una butaca del teatro de revista. Así es que es importante que paremos con el show y tratemos de recuperar cierta seriedad y cordura y decoro para tratar este tipo de temas, a pesar de que, convengamos, es una locura la convocatoria a esta sesión con este temario en un país que se deshace, donde millones de argentinos están pidiendo respuestas a un gobierno de enajenados inhábiles, mientras un grupo de privilegiados en este recinto parece que la realidad, que es crítica, no los afecta y entienden que estos temas son una prioridad. Quiero dejar en claro lo siguiente. Todos nosotros, no solo que estamos a favor de las áreas marinas protegidas, sino que hemos promovido áreas marinas protegidas, las seguiremos promoviendo y las hemos votado de manera favorable, pero jamás va a ser en contra de los intereses de la nación. Alrededor del área marina protegida bentónica Agujero Azul se urdieron infinidad de maniobras que atentan directamente con lo que había mencionado la diputada Stillman, que son los compromisos asumidos por nuestro país, nada más ni nada menos que la ley Escazú, la 27.566, que fue votada casi por unanimidad. Dado que no hubo la más mínima deliberación, participación ni debate en el tratamiento de este proyecto. Y usted, señor presidente, autorizó la anulación de giro a las tres comisiones competentes. Una de ellas es la que yo presido, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Defensa. Y dispuso el giro a una comisión incompetente, como la Comisión de Legislación General, comisión afín, connivente y conveniente para el tratamiento exprés. Y tampoco respondió lo que le pedí como presidente de la Comisión de Intereses Marítimos respecto al giro. Por lo tanto, como decimos, no hubo un tratamiento de este proyecto que es básico, que tiene que ser integrado, participativo y colaborativo como manda el proyecto y el acuerdo Escazú. Pero lo más grave aún, que hay algo que mencionó la diputada Camaño y que no es cierto, es falso. Tampoco participaron en el proyecto ni MINSIT, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni CONICET, ni el INIDEP, ni Pampa Azul, ni Parques Nacionales, entre otros. Y les voy a leer, porque pedimos accesos a la información pública. MINSIT, 2021. El MINSIT no participó en el proceso de elaboración del proyecto de ley 5893 del 2020, proyecto Agujero Azul. Pampa Azul, 2021. Insisto, proyectos pedidos de acceso a la información pública. Dada la localización del área marina protegida que se está proponiendo, entendemos que debe analizarse en profundidad y con la participación de todos los organismos involucrados, la justificación biológica y científica que sustentaría su creación. Y dicen, en la misma línea se observa que no se realizó la evaluación económica de la implementación de la política pública propuesta, donde se consideran los costos asociados de la incorporación del área del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Ministerio de Relaciones Exteriores, lunes 13 de junio 2022. Dice, con respecto a la rezonificación, ¿por qué le preguntamos esto? Porque es algo que voy a desarrollar después, el tema del punto RA481. Y dice, con respecto a la rezonificación del área marina protegida entre los proyectos 2020 y 2022, esta Cancillería no emitió opinión ni remitió formalmente comentarios a los autores del proyecto. Sigo, CONICET. Martes 24 de mayo 2022. Este Consejo no ha participado formalmente, ni su personal,
ni las unidades ejecutoras bajo su órbita en el proyecto de ley denominado Área Marina Bentónica Agujero Azul, INIDEP, febrero 2022. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, no ha propuesto especies de peces, moluscos o crustáceos que requieran protección dentro del área propuesta para la creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, por lo que no podemos informar ni un listado ni los posibles riesgos y amenazas. Y sigue. El INIDEP no participó en la formulación de proyectos de ley de la creación del agua del agujero azul, AMP Agujero Azul. Y las consultas que se nos formularon siempre fueron en el ámbito del Consejo Directivo de la Comisión de la Iniciativa Pampa Azul. Respecto de la zonificación, no tenemos notificación formal de la misma, por lo que no resulta posible que nos expidamos sobre ello. ¿Y cómo llegamos hasta este punto? Eso es lo que nos deberíamos preguntar. Llegamos hasta este punto por la soberbia desmesurada que procede de la prepotencia política y la degradación de los valores cívicos. Y en este punto quiero hacer una mención puntual, porque como no hay mejor defensa que un buen ataque, algunos dicen haberse sentido ofendidos por mis dichos. ¡Qué cinismo! Cuando claramente estas maniobras ofendieron y agraviaron directamente a todos los representados que vieron acalladas y cercenadas sus voces y opiniones, con maniobras antidemocráticas, confesadas por la propia autora del proyecto, que declaró con total y absoluta impunidad, que pidió quitar el giro a las comisiones competentes, porque no se lo iban a aprobar. Lo que traducido sería un ataque de forum shopping para aprobar un proyecto incoherente, ineficiente y contraproducente. ¿Por qué ineficiente? En primer lugar, porque toda la columna de agua que cubre la superficie del área marina protegida propuesta es alta mar. Entonces, rigen allí las seis libertades consagradas por la Convemar, entre ellas la libertad de navegación y la libertad de pesca. ¿Qué significa esto? Esto limita las actividades de vigilancia y control en el marco normativo imperante. Agravado esto además por la porción del área que se extiende más allá del punto RA481 al que me voy a referir más adelante, que es el último punto, y esto lo vuelvo a remarcar, el punto RA481 es el último punto con recomendación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Y como mencionamos incansablemente, el 80% de las embarcaciones pesqueras son poteros que pescan en la columna de agua. Es decir, las embarcaciones chinas, la pesca ilegal que ustedes observan, son poteros que pescan en la columna de agua. A estos no estamos atacando con este proyecto, sino que los estamos beneficiando, señores. Es incoherente este proyecto. ¿Por qué? Porque conlleva consecuencias perjudiciales para los intereses que justamente un área marina protegida debería de defender y proteger, que son los económicos, los ambientales y los soberanos. Es por ello que esto lejos está de ser un proyecto que abrace el manejo sostenible. Y nos referimos puntualmente a algo insólito, indefendible, que es el recorte del 10% del área al norte para beneficiar el lobby petrolero. Pasamos de un área que originalmente era de 164.000 kilómetros cuadrados a una de 148.000 kilómetros cuadrados. A pedido de la Secretaría de Energía y las petroleras, entre ellas, nada más ni nada menos que la British Petroleum. Linda manera de defender la soberanía entregándole un área petrolera a la British Petroleum. De esta manera, además, perdemos una oportunidad extraordinaria de controlar el impacto ambiental en el área con la participación directa del Ministerio de Ambiente. Injustificable. En este proyecto, en cambio, los únicos que sí han participado fueron las ONGs, entre ellas Wildlife Conservation Society y Greenpeace, reconocidas por su encomiable trabajo a lo largo del tiempo. Ahora, no puede darse por sentado que estas organizaciones tengan los mismos objetivos en materia de soberanía que los que debería de impulsar el Estado. Y acá quiero citar a Juan Emilio Sala, miembro del Consejo Asesor Científico y actual coordinador de Pampa Azul, quien fue contundente al decir que el proyecto de Camaño está íntegramente elaborado por la Wildlife Conservation Society, una ONG internacional cuyos intereses no son necesariamente los del país. Y aquí viene el punto más grave de este engendro
o estafa de greenwashing o ecolavado. Y creo que es el mejor ejemplo de cómo la impunidad nuble el juicio. Es contraproducente, señores, porque estaríamos provocando el efecto que amenaza la soberanía de la cuestión de las Islas Malvinas. Porque, como decimos, esta área marina protegida se encuentra en alta mar. Por lo tanto, tenemos derechos de soberanía sobre los recursos del fondo marino. Pero esto es siempre y cuando la determinación del límite exterior de la plataforma continental cuente con las recomendaciones de la CLPC, de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Esto hace que ese límite sea definitivo y oponible a terceros estados. Ahora, en nuestro caso, el sector norte del referido límite llega hasta el punto RA481. En cambio, al sur de este punto, que es donde se extiende por un 40% el área marina protegida, la norma que estamos tratando es absolutamente ineficaz en términos del derecho internacional y, por lo tanto, inoponible a terceros estados, dado que no cuenta con recomendaciones de la CLPC. El límite, por lo tanto, no es definitivo ni obligatorio. Por lo tanto, lo normado se aplicará únicamente a buques de bandera nacional. Pero lo más grave aún, que esta conducta estaría dando cuenta que el gobierno argentino propicia la generación por parte del Reino Unido de una situación en espejo en la misma área o de múltiples situaciones en espejo en distintas áreas de la plataforma continental circundantes a las Islas Malvinas. Es decir, que la proyección del área al sur del punto RA481 puede promover la generación de escenarios que tuvieran como efecto el fortalecimiento de la ocupación ilegal británica. Porque ellos, a medida que se consolidan y crean áreas protegidas, se consolidan en la zona. Esto es básico. Miren, en el año 2016, la CLPC cristalizó el conflicto de soberanía y dijo lo siguiente: al sur del paralelo 45 grados, 41 minutos sur, es área en disputa con el Reino Unido. Repito, en el año 2016, la CLPC cristalizó el conflicto de soberanía y dijo: al sur del paralelo 45 grados, 41 minutos sur, es un área en disputa con el Reino Unido, que abarca el área marina protegida. También en el año 2016, el gobierno del Reino Unido lo que hizo fue anunció su iniciativa denominada Bluebell, Cinturón Azul, por lo cual ellos procuran crear un cordón de áreas marinas protegidas en todos sus territorios de ultramar, incluidas las Islas Malvinas. Y de esta manera, ¿qué quieren intentar lograr? Lograr visibilizar la presencia colonial en el hemisferio sur a través del soft power y reforzar esta presencia mediante la alianza defensiva AUKUS, de que estamos hablando, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, para la polarización militar con China. En el medio estamos nosotros con esta área marina protegida. De esta manera, lo que intentan es procurar la hegemonización internacional del mar. Y en esta iniciativa, quiero mencionar, trabajan 6 ONGs lideradas por las CSL, la Zoological Society of London. Pero quiero hacer una mención muy especial referida con la utilización, para nosotros, infame y oportunista del trágico hundimiento del submarino Gran San Juan, cuyo único objetivo es provocar empatía favorable al proyecto y no el merecido homenaje para nuestros héroes. Nosotros, nuestra fuerza política, hemos denunciado penalmente a todos los eventuales implicados en las reparaciones de media vida de la flota de mar y fuerza de submarinos, entre ellas de la Ara San Juan. Pero además, hemos presentado un proyecto para que se declare lugar histórico nacional y sepulcro histórico nacional a los restos náufragos del submarino Ara San Juan y de sus 44 héroes, y creemos que este es el merecido homenaje que merecen, y no vulnerar su memoria con este proyecto. Miren, si se vota este proyecto, señores diputados, señor presidente, se configuraría la eventual violación a la manda constitucional de la disposición transitoria primera que vela y que impone la obligación de trabajar en aras y no en desmedro de la recuperación de nuestros espacios como objetivo irrenunciable y permanente del pueblo argentino. Porque tienen que saber que quienes acompañen tal deshonra sepan que están siendo destinatarios de los delitos de traición a la patria, y no podemos permitirnos tan grave error
por ignorancia, indiferencia y menos aún venalidad. Muchas gracias. Gracias, diputada Zúbiga.